que antes de la votación, Sebastián intentó expresar su punto, porque la... Te quiero recordar a ustedes que el poder del amor siempre está pendiente a cada detalle que pasa en esta casa. Pero antes de ver eso, quiero recordar la votación de los hombres. Simplemente no quiero eliminar a nadie y sé que esta persona nadie la quiere fuera de la casa, ni siquiera yo. No quiero votar a nadie. Es bien incómodo estar en esta posición, pero hay que hacerlo. Y sé que no se va a ir porque tiene una muy bonita historia con Alejandro. Estoy muy seguro de eso. Ok, mi voto es por venganza. Voy a tener una venganza. Una venganza de amor. Ella votó por mí y yo también. Comenzó la guerra. Amor. ¡Wow! Decir la verdad a veces duele. Pero es lo correcto. Voy a votar por esta persona porque mi intuición me dice que no se va a ir. Es muy necesaria para mantener una armonía en la casa, así que votaré con amor. Quiero empezar a tocar ese tema. Precisamente fue Miguel y Jorge que votaron por Mariela. Yo te voy a explicar, los mismos tontito, que votaron yo te voy a explicar, por Caroline. Entonces yo te voy a explicar, quiero preguntarles sus razones. ¿Cómo, yo te voy a explicar, ¿cómo estás? A ver, mira. Explíquese, lo escucho. Lo que pasó fue lo suficiente. Yo tenía pensado como que iban a votar por alguien que yo no quería votar. Y en realidad yo no quería que nadie se fuera a la casa. Y yo cuando fui a votar dije, bueno, mi estrategia va a ser, voy a votar por alguien que yo pienso que nadie va a votar. Yo decía, nadie va a votar por Mariela. Mariela nos cae muy bien a todos. Obviamente jamás quisiera que se haya la O sea que las demás no. Yo vi el segundo voto de Mariela ahí. Pero te voy a explicar qué pasó. Yo llegué a mi puesto y cuando yo llego, yo me encuentro a Jorge al lado mío súper nervioso, como que, ¿por quién vas a votar? ¿Qué hiciste? Y yo le dije, bro, en verdad yo no quiero votar a nadie de la casa y yo simplemente voté por alguien que yo pienso que nadie va a votar. Jamás pensé que a él se le iba a ocurrir votar por la misma persona. Y cuando lo hizo, Austin y yo nos dimos cuenta y fue como que, la estamos... Y Jorge, y bueno, Jorge fue venganza, porque yo voté por él la semana pasada. No fue ni un poquito de venganza, en realidad fue porque yo sabía que nadie te iba a querer votar a ti y... De verdad, discúlpame porque sí, sé que puse... Sí, pero esa fue la misma estrategia que utilizaron con Caroline. La misma estrategia, nadie va a votar y se fue la persona. Entonces, esa no puede ser la estrategia a la hora de votar. Tienen que seguir ustedes su corazón. No puedo creer que estuvieron a punto de romper una posible relación. ¡Qué feo! ¡Posible! ¡Posible! ¡Encaminada! Lo siento, muchacha, de verdad, perdóname. Perdóname. No fue a propósito. Perdóname. Silencio, chicos. Silencio. Alejandro, ¿tú cómo te sientes al ver las personas que querían arrebatarte a Mariela por estrategia, según ellos, que no iba a pasar nada? No, yo estaba re preocupado. De hecho, que más o menos ya teníamos un resultado previo y yo decía, oh no, Mariela ya tiene 2 votos, oh no, y estaba así. Oh no, lindo. Imagínate que 5 puntos de esfuerzo casi lo tiraron al tacho. Imagínate lo que me esforcé. Con los pechos se bajó. Que no sé qué, y así... Diego, así porque ahora Diego, le quitaron uno. ¿No te sientes que estás recordando lo que te pasó a ti en la gala pasada de momento que se van? Porque Miguel y Jorge votaron por Carol. Es como que ven, ay amor, vamos por ellos. Ahí nadie va a votar por ellos. Como que esa estrategia, no sé. No. Pareciera, oye, chicos, ay amor, pareciera. Pero esa, qué atrevida. Eso no es así. No. Diego, por favor. Pichea. ¿Puedo hablar sin que nadie me interrumpa? Claro. Se me hace muy curioso que los mismos 2 votaron por la misma persona la primera semana. Sumamente curioso. Creo yo que realmente hay un trasfondo. Se los digo a la cara porque soy valiente. Me parece gracioso que digas eso. Excusas baratas de gente barata. Así lo veo. Me parece gracioso que lo digas. No, yo soy honesto. Bueno, tú y yo hablamos con honestidad ya antes y me parece gracioso que ahora lo digas porque te están preguntando eso. Y cuando me lo dijiste y no te lo creí. Ah, bueno, si no me crees ya queda en ti entonces. Yo no voy a discutir contigo.
No voy a perder, o sea, mi tiempo. Nosotros hablamos contigo, te dijimos que lo de Carol ni siquiera fue a propósito, no queríamos ni que se fuera. Y si tú ya quieres seguir con eso, con eso, con eso. Pues bueno, ya está envuelto. Yo no ando aquí buscándole problemas a quien votó por Andreina, porque la verdad, cada quien tiene su propósito aquí y la votación debería ser secreta. Quizás. Si al final te enteras y te molesta, bueno, lo siento. La próxima vez que me enamore. Vota por quien quieras fue votar y ya. Fue la actitud que tomaste a eso. Andreina se fue y mira a Miguel cómo está, normal. Estoy tratando de ver la cara positiva de eso. De un chico. No es lo mismo, Jorge, inmaduro. No es lo mismo. Normal. Quizás creo que hay personas que se preocupan porque les quiten protagonismo y solamente quieren crear contenido. Digo, si tú crees que yo de verdad voté a Caroline pensando en que no quería que ustedes se juntaran, o pensando en que no quería darle protagonismo, la verdad me parece bien ingenuo de tu parte, porque jamás lo hubiese votado por eso. Aquí el secreto es no tomarlo personal. Incluso, cuando hablé contigo después y te dije, brother, si tú me dices que en verdad lo de ustedes era real y que en verdad tú te sentías así, te ayudo con todo lo que pueda a traer la relación. Me dijiste, claro. Say, ayúdame. ¿Me has dicho algo? Ahora me dices que no me creíste, que no fue sincero, que esto y que el otro, y brother. Y nos fichas aquí. Te lo dije desde un principio. Y afuera también. Ya tú, si no quieres que le quieres seguir pensando que es a propósito y que todo es una, ¿cómo se dice? Una película. Algo planeado y una película que queremos votar a todas las parejas que se vuelvan Miguel, más pero románticas. Entonces, ¿pensás que no es real lo de Mariela y Alejandro? Porque no pensaba que era real. Nadie está diciendo eso. Vanessa, te estoy viendo. Nadie está por Caroline. Para nada. Nadie está diciendo lo de Mariela, lo de Caroline, yo sí dije incluso antes de votar por qué había votado por ella. Lo especifiqué en cámara. Y lo de Mariela también lo estoy especificando. Fue porque pensé que nadie iba a votar por ella. Yo jamás quiero que ella sabía. Me cae muy bien y ya lo sabe. Hoy conversamos y todo y se lo más dije. Te vale, muchacho. ¿Dónde hay? Yo creo que amor, yo estamos curiosas. ¿Venganza? Esa venganza que le gusta a ella y sabe. Porque ella no... Ella sabe si ella votó por mí. Yo por qué no por ella. Y al menos que... Yo sé que ella todavía no lo confiesa, pero por dentro. ¿Qué? A ver, tú sabes es que este blanquito que tú ves aquí, tú sabes quién es. Ella habló de Donday en la playa. ¿Qué? Amor, a ver. Gracias. ¿Qué? No pasa nada. Está bien que haya votado por mí. Esa fue su estrategia. Él quiso, casi me saca. Y vas a estar llorando después. Bien que lo sabes. Bien que lo. Me dio miedo, la verdad. Debo confesar que me topé a Donday luego y me decía, yo pensé que nadie iba a votar por amor. No. Estaba muy nervioso, la verdad. Pero bueno, chicos, así son las votaciones. Piensen un poco mejor. Yo sé que de momento uno piensa que no van a votar por una persona y sí. Entonces, estrategia, más tranquilo, cada quien vote y a lo mejor se lo mantienen reservado y ya veremos. Ahora una tendrá 9 votos.